bienvenido nuevamente a mi hogar. Hoy estoy en compañía de mi mami Dali. Entonces, hoy les traemos unas manualidades preciosas que se las vamos a dedicar a todo el mundo, pero especialmente a la gente de Colombia y también a mi prima, que fue quien nos dio la idea. Mi mami también me dio otra idea, por eso ella está aquí para ayudarme. Pero ese día, que es el 7 de diciembre, es una gran celebración en Colombia. Porque ahí empiezan todas las festividades navideñas. El alumbrado, que es precioso, con faroles, se alumbran en las casas, en las calles, en las fincas, hacen unos alumbrados preciosos, es inolvidable, inolvidable, es hermoso. Entonces Sandy quiere traer esa tradición y enseñarles. No sé si en los países de ustedes también lo harán. Sí, hagan los comentarios acá abajito a ver si ustedes también tienen esta tradición que empieza a partir del 7 de diciembre. Así es de que, besitos a todos. Si eres nuevo, por favor, suscríbete, regálanos un like, vean el video hasta el final. Así que vamos a comenzar. Para todas las ideas necesitamos botellas de plástico y también vas a necesitar algunas que sean de botella de Sprite, porque lo necesitamos así de color verde. Pero para esta primera idea vamos a usar una botella de plástico transparente. La vamos a cortar cerca de donde empieza la parte de arriba de la boquilla. Y es súper fácil, solamente ponen el cúter o la cuchilla, la entierran un poquito y ya después de ahí continúan entonces cortando con la tijera. Y no te preocupes si de pronto te tuerces un poquito, porque la puedes arreglar ya al final. Ya una vez cortada, entonces lo que vamos a hacer es, como esta es una botella de Coca-Cola, vamos a tomar como referencia las partecitas estas que tienen así como unos grabados, unas rayitas. Entonces allí vas a ir cortando todo alrededor. Después de esto, entonces vas a cortarle las puntas para que le hagas la figura un poco más circular. Estos son unos copitos de nieve, los compré en la tienda del Dollar Tree. Son de color blanco y tienen un brillo muy bonito. Ya tienen el pegamento porque son stickers o calcomanías. Y simplemente se las voy a poner todas alrededor. Enseguida entonces voy a tomar, este es un pegamento que ya trae la escarcha brillante, el glitter. Y yo lo voy a hacer de color rojo. Y es súper fácil, solamente lo van pasando, ya va quedando entonces con la escarcha y de esta manera no vas a regar porque ya trae el brillantico. O lo que puedes hacer es le pones pegamento blanco, colbón, y ya después le pueden regar la escarchita por toda la parte del borde. Una vez hecho esto, entonces voy a pegar la boquilla con la botella por la parte de abajo con un poquito de silicona caliente y listo. En realidad esta quedó más en forma como de candelabro que de farolito, pero quedó muy bella también. Para esta idea vamos a hacer el mismo corte en la parte de arriba de la boquilla. Voy a usar la pintura en aerosol traslúcida, esta es de color rojo. Entonces es igual de fácil como cualquier pintura de aerosol, solamente la van a pintar. Yo la pinté como unas dos veces y de todas maneras quedó transparente. Ahora vamos a usar un marcador para poder trazar por donde queremos cortar. Yo voy a hacerle como unas figuras en forma vertical, como si fueran unas ventanas abiertas. Entonces se las voy a hacer de arriba hacia abajo. Le voy a hacer los cortes, pero no boten esta parte que les va a sobrar porque pueden hacer flores con ellas. Una vez tengas todo cortado, vamos a volver a usar entonces el pegamento que trae ya el brillante y se lo vamos a poner así en todo el bordecito alrededor, en cada una de las aperturas. También le hice en la parte de abajo y en el borde en la parte de arriba. Este pegamento que tiene brillante seca más o menos como en unas 3 horas. Entonces vamos a usar una cinta brillante bonita y le vamos a sacar a este farolito como una cintura. Le vamos a pegar entonces alrededor la cinta. Ahora por último voy a ponerle esta flor. Yo les enseñé en uno de mis videos anteriores cómo hacer estos tipos de flores. Yo de todas maneras les dejo el video aquí en arribita y también al final para que tú vayas a verlo. Para este farolito vamos a usar una botella que sea de color verde. Entonces lo que vamos a hacer es una figura navideña.
Yo fui a Pinterest y aquí encontré un arbolito muy fácil de hacer, así es que me voy a dejar guiar por esto, o si no, tú puedes imprimir algo en la computadora. Una vez lo tenga trazado, entonces vamos a cortarlo todo con mucho cuidado sin dañar la parte que estoy cortando ni la parte que me sobra, porque también la vamos a usar. Enseguida entonces voy a tomar una lana de color blanco. Y se la voy a pegar con silicona caliente todo alrededor. Si tu pistola de silicona tiene temperatura, trata de dejársela en la mitad o un poco bajito para que no vaya a derretir la parte del borde de la botella. La parte que me sobró del arbolito, entonces vamos a usar nieve. También vamos a hacer una estrella. Igualmente le vamos a pegar esta nieve. Ahora, en la parte de arriba de la botella vamos a poner pegamento blanco todo alrededor, pero trata de ponerlo que sea bastante para que quede así como regadito, como que ha caído nieve. Entonces traten de que quede así como chorreado, como que va goteando, bien bonito. Una vez tengas ya esto seco, puedes entonces poner el arbolito que sobró, lo vas a poner en la parte de atrás. Pégalo con el pegamento que tú quieras. Yo lo pegué con silicona caliente, pero en temperatura bajita. Para esta otra idea, igualmente le vas a cortar la boquilla. Entonces lo que vamos a hacer es trazar esferas navideñas todas alrededor. Una vez tengas la figura que tú quieres navideña, entonces lo que vamos a hacer es con la escarcha que tiene ya el pegamento, le vas haciendo el borde toda alrededor a todas las esferitas. Si tú quieres hacerlas de color dorado, plateado, también es hermoso. Yo las quise hacer de color rojo y verde. Y por último, entonces van a poner en la parte de arriba cualquier cinta, listón, algo que sea brillante o que sea navideño. Y mira qué bello quedó también. Para este último, amigos, también corten en la parte de la boquilla, pero se la van a cortar un poquitico así como desnivelado. Y lo que vamos a hacer aquí es con la pintura de color dorada, hacer así como si fueran unas ramitas todo alrededor, como si fuera un bosque, como unos arbolitos. Entonces esto es súper fácil, solamente le van trazando con un pincel y con la pintura de acrílico de color dorada. Y también le van a hacer eso en el borde, en la parte de arriba, para que le dé también una terminación bonita. Lo mismo en la parte de abajo. Ahora vamos a usar las pinturas de acrílico, los colores que tú quieras, y vamos a poner florecitas en las ramas y ya le vas poniendo todo alrededor la cantidad que tú quieras. Por último, voy a usar estas mariposas que las compré en el Dollar City en Colombia. Entonces voy a ponerlas alrededor. Estas ya traen un pegamento como un sticker, pero de todas maneras yo voy a usar la silicona caliente para que no se me vayan a caer. Pero esta decoración es preciosa porque la puedes usar en verano, en primavera, se ve muy bonita en el patio, en cualquier jardín. También, amigos, les voy a enseñar aquí rápidamente otras ideas de faroles que me enseñó mi prima Dolly en Colombia, que tenía muchísimos de esto. A ella también le encantan las manualidades, entonces ella tiene muchas ideas y todos estos farolitos son muy fáciles de hacer, son muy económicos y quedan divinos. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Espero que esto te ayude. Recuerda que también tengo otro canal. Te invito, los espero por allá. Y también regálame tu like, regálame tu suscripción si tú eres nuevo. Bienvenido. Así es de que nos vemos en el siguiente video. Chao, bendiciones a todos.